Sanje Shintu Mite Uwai Rokunanta Shinra Chapash Idamarana Mandala Kani Yataya. Entonces, lo que estamos viendo de la Machopa, en eso de Enzapani, el linaje de Enzapani, según el linaje de Enzapani, pues Ngondru Tishin di Repe, ¿qué es? Sayayores. Sayayores. La Machopa da Tad. La Machopa da Tad. Ngondru Tishin que es Sayayores. Vale, porque así como nosotros conocemos los preliminares en los cuales estamos acumulando 100.000, pues también la Machopa es uno de aquellos que también se pueden acumular. La recitación de la Machopa se puede acumular 100.000. Bueno, chulo, si andas un zoino, mundo sabre, que se ve, es donde ese niño te lea, mundo chichin chisres, si no, mambo sayores. Es en el sentido de que en otras tradiciones se habla de preliminares, y cuando hablan de los preliminares se están refiriendo a la acumulación de 100.000 cosas diferentes, y eso le llaman preliminares. Pero aquí este la Machopa, según este linaje de Enzapani, es ya el propio la Machopa, es como si fuera uno de esos 100.000 de los preliminares. Yo siempre he hecho que yo tengo un buen seguro. Vale. También lo que nos califica como ser budista, no budista, es lo que es la toma de refugio. La toma de refugio, cuando tomamos refugio, es porque ya somos budistas. Y entonces, dentro del... Esa es la importancia del refugio. Y entonces, también se dice que uno puede hacer el refugio 100.000 veces. Bueno, esto lo está comentando que es lo del refugio, porque a veces cuando se hace los 100.000 tomas de refugio, se acostumbra a hacerlo durante el retiro, entonces se puede ir acompañando con el Lama Chopa.
Antes de esta estrofa, en donde estamos hablando de horrorizados por el fuego abrasador, la estrofa 86, antes de recitar esta estrofa, recitamos hasta la 85. Y una vez que se termina la estrofa 85, empezamos con los refugios. Vamos recitando refugio, refugio, y los vamos contabilizando. Podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacerlo cada sesión, la recitación completa, es decir, recitamos hasta la estrofa 85, recitamos los refugios y luego continuamos con la 86 en adelante. Pero también hay otra opción, que esto es únicamente si se hace retiro, ¿vale? En donde en un retiro tienes cuatro sesiones. Puedes en todas las sesiones recitar la machopa completo, deteniéndote en la estrofa 85 para hacer los refugios. Pero también tienes otra opción, que en la sesión de la mañana, en la primera sesión, tú recitas hasta la 85 y luego haces los refugios. Y no recitas la 86 en adelante, solo los refugios. Luego, la siguiente sesión, hasta la última sesión, entonces vuelves a recitar los refugios. Y ya en la última sesión es cuando ya recitas desde la 86 en adelante. Eso también podría ser una opción si se está haciendo retiro. Y si en ese retiro, pues lo que se busca es la recitación de los 100.000 refugios. Y esto, hacerlo de esta manera, como lo está explicando ahora, según este el linaje de Nzapa, dicen que trae muchas, muchas bendiciones. Y bueno, también se puede utilizar la recitación. También se puede recitar para hacer la acumulación de las 100.000 recitaciones del mantra de las 100 sílabas. Esto con la intención de purificar, especialmente para purificar las negatividades. Y esa se puede hacer, entonces se va recitando la machopa, y donde viene una estrofa en la cual estamos, pues la estrofa de la confesión, donde estamos reconociendo nuestras negatividades, antes de esa estrofa es cuando se recitan el mantra de las 100 sílabas. Y ya después ya se sigue. Sí, lo que pasa es que no lo encuentro, pero es donde haces la confesión de las faltas. Sí, es justo en la confesión de la falta. Antes de la confesión de las faltas haces la recitación del mantra. Pero la oración de súplica, la confesión de las faltas, son en la machopa. En la machopa. En la machopa. Sí, está. La oración y la resta. Sí, si uno va a hacer la recitación de los 100.000, en este caso. Entonces se puede hacer combinándolo con el amachopa. Es decir, lo podemos hacer igual que cuando estamos hablando de los refugios. Hay una estrofa que recitamos y luego a partir de esta estrofa recitamos los refugios, luego continuamos. O en este caso del mantra de las 100 sílabas, se puede hacer antes de la estrofa 38, donde dice cualquier acción no virtuosa y negativa que haya cometido, antes de esa se recita, y después ya se recita de la 38 en adelante. Has dicho que el refugio se hace después de la estrofa 85, pero parece como que tendría mucho más sentido hacerlo después de la 86, que es cuando uno reflexiona en los sufrimientos de los reinos inferiores, y es cuando pide refugio. Al comprender que este cuerpo de libertad es donde se encuentra solo una vez, esto es después de los reinos inferiores. No, el reino superior es la 86, dice, horrorizado por el fuego abrasador de los reinos inferiores, me refugio el corazón en las tres joyas de refugio. Ah, sí, es antes de esa. Pero lo que yo pregunto es que parece que tenga sentido que no se recite antes de esta, sino después de esta. Que se la tanda de Nienson Dunge, Barcelona. Una escena de Cambro, Tondo Yona, Dijela, Tongo Repesa. Mare, mare.
No, es antes, antes de esta recitación. Sí, antes. Recitas tu refugio y después viene esta estrofa. Antes de las 26. ¿Eh? Antes de las 26. No, ya estamos en otro, refugio 86. Y luego también podemos utilizar el lama chopa para hacer los 100.000 mandalas. Y esto, esto será más adelante. Es igual, hay una estrofa que nosotros recitamos que es justo antes del ofrecimiento, bueno, hacemos el ofrecimiento de mandala. Vale. Igual que en la machopa hay una estrofa que también está simbolizando el ofrecimiento de mandala, pues igual, si uno lo que está haciendo durante, esto es en retiro igual, estás haciendo en el retiro la acumulación de 100.000 mandalas, entonces tienes que recitar los mandalas antes de la estrofa 32. Sí. Ah, sí, es verdad. Entonces, para que uno pueda, y claro, estamos acumulando mandalas para tener todas esas condiciones favorables. Porque cada uno de estos 100.000 tiene con un propósito. Hablamos de la ciencia, del mantra de ciencia y la paz para purificar negatividades. Y ahora, por ejemplo, para poder recibir las bendiciones, pues tenemos que recitar el... Tenemos que hacer, para recibir bendiciones, pues se hace la práctica de las 100.000, recitar 100.000 veces las súplicas. Que según la tradición Gelupa es la oración de Miktema. Entonces ya cada uno. En donde estás diciendo que es como un océano de cualidades, pero no sé qué estrofa sea esa. Y bueno, si se va a recitar, por ejemplo, en este caso, Miktema, y se va a hacer los 100.000 Miktemas, tiene que ser antes de la estrofa 43. Así que, y de nuevo, si nosotros estamos haciendo retiro y estamos haciendo varias sesiones, tenemos esta opción. Bueno, lo mejor sería cada sesión, la machopa entero, y metiéndole la recitación de lo que estamos acumulando. Ya en otro, si eso puede ser complicado, otra opción que tenemos es que por la mañana se haga la primera parte, por ejemplo, hasta la 43, y ahí se está recitando el Miktema, y después ya la última sesión ya se recita el resto de la machopa. Uh-huh.
Bueno, ahora que se la habla de mixema, pero en este caso de hacer las súplicas, pues eso ya puede ir de acuerdo a su propia, a las propias instrucciones del maestro. Ah, bueno, esto a lo mejor no es exacto. Y esto dice que será. Es perfecto, perfecto, no sé si lo es. Exacto, no sé lo es. Esto es mi opinión. Por ejemplo, la estrofa 84, que estamos hablando del supremo campo de méritos, maestro perfecto y puro, por el poder de haberte hecho ofrecimientos y respetuosas peticiones, solicito tus bendiciones, Salvador, raíz de toda felicidad y bienestar, para que pueda estar bajo tu alegre cuidado. Esta estrofa, como estábamos hablando ahora mismo de la súplica, esta estrofa 84 también puede, en su opinión, puede ser esa súplica de las cuales estamos hablando. Entonces, esta estrofa 84 la podríamos recitar, si vamos a hacer la acumulación de 100.000 súplicas, la estrofa 84 puede ser también una opción de hacer las 100.000. Vale, pregunta. A ver, es por volviendo al verso. Sí, sí, no sé. Volviendo al verso. Vale. Siempre y cuando la pregunta sea lo más corta posible. No, sí, no te expandas mucho. Pero antes tengo que hacer un. No, pregunta. Si tengo dudas, ya te pregunto. A ver, volviendo al verso 85, cuando Gessel ha preguntado antes si se debe contemplar la impermanencia y muerte y el perfecto renacimiento humano como algo junto, separado, y José ha respondido que se debe contemplar como algo separado. Uh-huh. Y Gessel estaba de acuerdo. Y yo también ha habido un momento que he pensado que sí, que se debería contemplar como algo separado. Pero luego Gessel ha dicho que lo estamos viendo ahora, tal como lo está explicando hoy, como algo junto. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿el perfecto renacimiento humano, si lo tenemos que entender como una cuestión de azar, de suerte o de probabilidad, como ha explicado, o como destino, o si lo tenemos que entender como una causa que hemos creado por haber dejado una huella kármica, por haber plantado la semilla kármica, y eso hace que... Vale, ya está. Esta es la pregunta. Vale. Gisela, triba tindese. Munedi, triba tindese. Ane, tanda milo rimboche, telcho milo rimboche, gyu menken, yongi yore, yamena di gyu, pacha, sane, yongi yore pe. Kare sea, nye kawa, sungi dua. Nye kawa, dine di... Yo me encanta yo ni tú o ya me nangan so yo chane yo ni yore topi yore yo con el niega va a ser de corse que ras. Entonces si yo con el niega va a niega santo o con el niega yo con el niega pego en el niega va sumior va. Cuando se dice que es difícil de conseguir, se dice es difícil de acuerdo a las causas. Es difícil de acuerdo a su naturaleza y es difícil de acuerdo al ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dicen es difícil en relación a las causas? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nos dicen es difícil de conseguirlo por las causas, significa que las causas que se acumularon para llevarnos a obtener este precioso renacimiento humano son difíciles de acumular, pero se han acumulado y por eso nos traen este resultado. Uh-huh.
yulo madebe ni chue san yo maris yudo bengi ni yulo maris tejo milurum chin yudo yo maris. Además, mucho más sencillo que eso, todo aquello que está sujeto a cambio, sujeto a transformación, es porque depende de causas y condiciones. Depende de una causa. Entonces, dependiendo de esa causa, lo que da lugar a un fenómeno y este se está transformando. Y eso cualquier otro fenómeno. Entonces, cualquier cosa que está sujeto a cambio es porque depende de causa. Un renacimiento humano cambia, está sujeto a un cambio, a una transformación, por lo tanto, también depende de causas. Pero entonces, entonces debemos, yo no, es que pues ahora no, no estoy de acuerdo en que se tenga que contemplar como algo separado, sino se debe contemplar porque algo como algo, algo junto, porque es causa. ¿Qué es la? Tanda Milo Rinpoche, tan mi tapa, Shiwe mi tapa. Nyamtu karesena nyamtu samlo tangore loga samlo tangore ngechena di nyamtu samlo tangore karesena gyuta gyu la tene y gyu la tene y insan nyamtu samlo tangore sa ta shero chade inani nyamdo samdane yage yores ani shero chumbu shira men tambu tenjo nyege ko samda mambudom kora losta tenjo nyega wachidu Vale, para aquellas personas que son muy inteligentes, que ya están avanzadas en ese análisis, pues ya lo pueden analizar en conjunto el precioso renacimiento humano con la impermanencia y muerte. Pero para aquellas que no lo son, que todavía están adiestrando en ello, pues hay que verlo por separado. Por eso se dice, primero hay que ver el precioso renacimiento humano, pensar en lo que significa, todas esas cualidades que tiene, todos esos dones, ver lo maravilloso, lo especial que es ese precioso renacimiento humano, y va a producir en nosotros una alegría, un bienestar de qué bueno que tengo un precioso renacimiento humano. Y entonces ya viene el segundo tema, que es para que este precioso renacimiento humano pues no nos va a durar mucho tiempo, por eso tenemos que ya empezar a utilizar esta oportunidad, y por eso se analiza como apartados diferentes, con la cuestión de poder conocerlo, profundizar en esos temas. Pero ya cuando estamos hablando de un ser con una capacidad intelectual mucho más avanzada, pues ya lo puede ver en conjunto, y lo está viendo en conjunto con el objetivo de generar una renuncia en particular. ¿Nos puede dar la transmisión oral de Mixema y la transmisión del compromiso a los que queramos hacer, tomar el compromiso de hacer la práctica? No, no va a haber el compromiso, Juan. Corán de Mixema de Luna Ronas, Ane que sin aranzo la machopa que len lendo yo na ronanza. Kedin nas na ya kage yo maris tabun na kagates vamos yo no do maris. Dice nada de compromisos y mejor voy a ser textual. Mejor quédate calladita porque con eso no vas a poder. Pero bueno, lo de Mixema lo hacemos mañana. ¿Otra pregunta? ¿O sí? Bueno. Pasamos al punto número 2, que es el modo de adiestrar la mente en el camino compartido con la persona de capacidad media. Ahora, esta presentación que tenemos es abreviada, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo el camino compartido de la persona de capacidad inferior, ahora mismo, como nos los han presentado, son dos puntos, dos apartados. Pero cuando lo estamos viendo de manera extensa, ¿cuántos puntos conforman el adiestramiento de la persona de capacidad inferior? Tres. ¿Mm?
Muchas gracias. ¿Cuántos, Carlos? Con la sala tan maíz. ¿Tú has ido a la casa, a tu habitación o qué? Pregunta que el adiestramiento de la persona de capacidad inferior, ¿cuántos puntos son? ¿Cuántos apartados? ¿Qué es lo más son? Ya, moramos. Carolina. No, estaba intentando, creo que son. He contado hasta ahora cuatro. Shisa. Sí. Entonces somos tan mochilos. Sí. Que no son maravillosos. Dice que se la ha escuchado que dijo José, cuatro, es verdad, cuatro. Pues por fin, ¿no habías dicho que tres? ¿Alguien dijo? Antes que no somos eso más. Ah. Sum taksha reza. Une ve sum reza. ¿Qué me? No. ¿Mani si reza me son chingidos? Pues según yo son cuatro. ¿El inferior? ¿La inferior? Sí. Inferior. Inferior. Susa. ¿Qué eran inferior? ¿Qué eran inferior? Chungwa la impe, chungwa la impe. Kibo chungwa, kibo chungwa la impe. Nga kibo chungwa la impe. Kibo chungwa sumre. Kibo chungwa si reza. Sabje da, ini, tonzo se adhaga reza. Vale, vale. A lo mejor tal vez lo que pasa es que hay una confusión. No estoy hablando de los encabezados que conforman la persona de capacidad inferior, sino de los puntos de adiestramiento de la persona de capacidad inferior. Sí, reza. Sí, reza. Chiva me daba. Son cuatro puntos. El contemplar la impermanencia y muerte, contemplar los sufrimientos de los reinos inferiores, contemplar la toma de refugio y también contemplar la certeza de la ley de causa y efecto. Dice, primero te pongo así en lo alto de la montaña y luego te me vas hasta abajo. Yo con una confianza, ¿cuántos son José? Y el 3, 4. Es broma. Pues entonces, lo está comentando porque esos cuatro puntos del adiestramiento de la persona de capacidad inferior, ahora los están condensando en dos. Por lo tanto, están los cuatro, pero metidos en dos puntos. Entonces, nos está dando pautas para mucha reflexión y análisis. Entonces, ya pasamos a cómo adiestrar de acuerdo al camino compartido a la persona de capacidad media. Por una parte está generar ese deseo por la liberación, ese es el primer punto, y el segundo punto es cómo adiestrarse en el camino que te lleva a la liberación. Normalmente cuando entramos en el camino compartido de la persona de capacidad media, ahí pues nos está hablando, ahí entran varios temas. Por un lado entra el tema de las cuatro nobles verdades, también los 12 vínculos que nos explican cómo se está dando lugar en samsara y también pues una explicación extensa sobre el sufrimiento.
Sin embargo, aquí nos lo están presentando de una forma más sencilla también. ¿Cuál es? Tendo mataba na kariyare sena ni dumhesum ge dumhe rajile dege mindus ne dumhe rajile menda ya de da sizine name parsu du sizi sudu tojoche name sudu mege mashoche desu kwa khandu ge ja den yungu shawa no las las rame va dumhe dumhe juwe dumhe chawa de jo dumhe sum pazame na de yares da jiji tamje dumhe rajile dege mindus Tak nampi saya ada resiko. Tapi tinggal tak, mampu ya malas. Tak kalau macam saya resi dah kerja sih dulu. Tak dah kerja sih nak kau jauh kerja saya. Saya semua ya malas. Oh, terus orang ni zomba, zomba nang cuba ni. Zomba ni tanda ini lo cakap ya nang sini. Ada manzu kau yang ni ya ni dia ni kau yang dijil mama kau bah. Oh, terus juga tanda lo cakap resi. Karena tak Charishana, Taman Dujer Dumins, Swatanum Sorcery, Murva, Swatanum. Season a Name Padu, Samal Chanyam Yumbush. Contrast Nagyora, Social Onjam, Shon, Machine and Drew Jewish Onjins, Drew Jewish Onjin, Michel de Amati, you know, the Latin Emojin, Shon, Jewish Shon, Jewas. Vale, lo que nos está diciendo es que, bueno, está aquí en esta parte, pues uno tiene que contemplar el deseo de querer salir del samsara, de ver el samsara como un lugar en el que ya uno no quiere estar más, porque ve que el samsara no es otra cosa más que naturaleza de sufrimiento. Y cuando dice samsara es todo lo que es el samsara, desde el pico más alto del samsara hasta el nivel más infernal, más bajo del samsara, todo es de esa naturaleza del sufrimiento. Y que lo está abarcando absolutamente todo. Y ahí es cuando también pues, nos están mencionando, para ver cómo es que es de esa naturaleza del sufrimiento, pues también se menciona los tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento más obvio con el cual nos podemos identificar, que es el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, pero también está el sufrimiento que lo abarca todo. Es un sufrimiento ininterrumpido, constante, no solamente cuando está uno atormentado por los sufrimientos, sino incluso dice que es el sufrimiento que lo abarca todo es, a veces puede ser una sensación neutra, que no es agradable ni desagradable, es neutra, pero es algo que está, se dice que abarca todo porque invade todo lo que es el samsara, todo lo que es el samsara lo está convirtiendo en esa naturaleza de sufrimiento. Así que estamos, mientras estemos dentro del samsara, estamos sin control, estamos sin libertad, estamos afectados por lo que son los sufrimientos, por supuesto. Nosotros estamos también creando causas para seguir experimentando sufrimiento y es vernos a nosotros como si lo que el samsara fuera como una prisión y nosotros como alguien que está dentro de esa prisión y como cualquier prisionero desea con mucha fuerza poder salir de la cárcel, pues de eso se trata, desear con mucha fuerza el poder salir por completo del samsara. Y bueno, así que si nosotros estamos contemplando lo que es el samsara, que nos lleve a buscar esa liberación del samsara, entonces de dejar atrás
todo aquello que nos está atando al samsara. Y en estas estrofas dice, sí, dejar atrás todo aquello que nos está afectando al samsara, lo que nos está atando al samsara, es decir, el karma, los engaños, que son los que nos están ahora mismo controlando a nosotros mismos. Entonces, dejar atrás este karma, estos engaños que nos atan, que nos controlan y que nos están llevando al samsara, aunque nos están llevando a veces a lo más alto del samsara, pero sigue siendo dentro del samsara, sigue siendo de naturaleza de sufrimiento. Y cuando nosotros vemos esa naturaleza del sufrimiento, entonces vemos como si estuviéramos en una hoguera. El samsara se convierte como una hoguera en la cual necesitamos con fuerza salir de ahí. Así que estamos pidiendo las bendiciones para que nosotros podamos generar esa mente que para mí, para los demás, recuerden, no solo estamos pensando en uno, sino ese néctar, esa luz que viene hacia nosotros y hacia todos los demás seres, que nos ayuden para generar esa mente que busca la total liberación del samsara, viéndola como una hoguera de la cual necesitamos salir. Vale. Así que hablemos de lo que son los tres tipos de sufrimiento. Sufrimiento de sufrimiento, sufrimiento del cambio y sufrimiento que lo abarca todo. En realidad, sufrimiento del cambio no es realmente sufrimiento. Sufrimiento que lo abarca todo no es realmente sufrimiento. Porque cuando hablamos sufrimiento como tal, sufrimiento es una sensación. Y el sufrimiento del cambio, sufrimiento que lo abarca todo, no necesariamente es una sensación de sufrimiento. Pero es de naturaleza de sufrimiento, es verdad de sufrimiento. Por eso se le llaman así. Y cuando planteamos los tres tipos de sufrimiento, aquel que cuesta más trabajo entender, es el sufrimiento que lo abarca todo, porque es un sufrimiento que no es fácil de ver o identificar, pero es algo que está presente todo el tiempo. Entonces, por eso estamos pidiendo las bendiciones para nosotros y los demás, para que podamos comprender lo que son estos sufrimientos y buscar con fuerza la mente que desea la liberación de samsara. Ahora, cuando nosotros vemos realmente lo que es el samsara, vemos su naturaleza y generamos esa mente que con mucha fuerza está deseando la liberación, es una mente muy fuerte, muy determinada a buscar la liberación en samsara, no es suficiente para conseguir la liberación. No basta solo desearlo con fuerza, sino que hay que buscar ese método en el cual tenemos que adiestrarnos para conseguir la liberación. Por eso es que viene este segundo punto, porque no solo el deseo es lo que nos lleva a la liberación, sino el punto dice así, cómo adiestrarnos en el camino que nos lleva a la liberación, es decir, cómo adiestrarnos en esos medios, métodos que nos lleven a la liberación. Entonces,
Cuando nosotros vemos lo que es el, la naturaleza de sufrimiento que es el samsara, el ver su naturaleza, entonces también nos lleva, el reconocerlo nos lleva a preguntarnos de dónde viene, cuál es su origen, cuál es la raíz de este samsara, cuál es la raíz de este, de que sea de esta naturaleza de sufrimiento. Entonces ubicamos su origen en la ley, en el karma, perdón, en el karma y en los engaños. Aquí dice Geshe-la, aquí en el comentario hay varias citas del texto de Pranavartika, o en otras palabras es el comentario de la cognición válida. Hay varias citas que está haciendo referencia a este punto, pero en conclusión lo que significa es que cuando nosotros buscamos la raíz del samsara, bueno, en general estamos hablando del karma y de los engaños, pero si buscamos todavía con profundidad, la raíz del samsara es el aferramiento a la identidad innato. Entonces, para poderlo destruir, tenemos que primero ver cómo es que nos estamos aferrando a esa identidad y así ir desarrollando la sabiduría que comprende la ausencia de identidad. Así que para poder destruir esta raíz del samsara, que es lo que nos hace falta, ¿cómo la destruimos? Pues conociendo la realidad, conociendo esa realidad, ¿cómo? Pues desarrollando esa sabiduría que comprende la ausencia de vacuidad. Queda claro que necesitamos desarrollar esa sabiduría que comprende la ausencia de identidad. ¿Qué necesitamos para desarrollar esa sabiduría? Pues necesitamos un estado de concentración, poder mantener nuestra mente en un estado de concentración. Por eso necesitamos de concentración. Pero a su vez la concentración para desarrollarla, ¿qué necesita? Pues necesita de la ética. Así que se necesita de estos tres adiestramientos superiores. Y la base es la ética. Como dice Nagarjuna, la ética es como la base, la tierra de donde van a nacer todas esas buenas cualidades que estamos buscando. Así que en los tres adiestramientos superiores está condensado ese camino explicado por el Buda. Ese camino tanto Hinayana como también el Mahayana está condensado en los tres adiestramientos superiores, del cual la base para poderlo desarrollar es la ética. Así que la ética tiene una importancia primordial y por lo tanto hay que desarrollarla, que nos lleva a desarrollar las otras cualidades. Y también otro punto, porque los adiestramientos superiores no es un tema único en el budismo, también lo podemos encontrar en otras filosofías, pero lo que lo va a hacer algo budista es la toma de refugio.
Entonces, para que podamos llevar a cabo una ética pura y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Sí, sí. Entonces, para poder mantener una ética pura, uno tiene que cerrar las cuatro puertas que nos lleva a caer en faltas. ¿Cuáles son estas cuatro puertas que nos llevan a tener caídas o faltas? Ya, Josela. Josela. Josela, sí. Dice, ya desde entonces ya te hablan honorífico. Josela. No responder al honor de la palabra porque no sé lo que decir. ¿Cómo es, Onza? Ya, Pablo. Puerta de cuidado, cómo te mueves. Rotan, ¿te acuerdas? Cuidado con lo que dices. Soso, Karelamna, ¿te acuerdas? Cuidado con. Samlo Safsa Chigoresa. Sumche. ¿Ya van tres? La cuarta es cuidado con. ¡No sumresa! Étale, mira, esa, voy a buscar dos. Los italianos, eres un buen italiano. Como buen italiano, son muy listos. Ya, mocha, eso. Tú sabes, Carolina. Piu, brava, piu, no. La negligencia era uno de ellos, ¿no? El descuidar, el no tener atención. Sí, payo, chicre. Sí, no, son las puertas que nosotros tenemos que cerrar. Ah, sí, es que claro, se lo estoy diciendo al revés. Treyo, que es la. Treyo. Pame. Pame. Nada, olvidar, Pame. ¿Llevas uno? Ignorancia. Maripa. Mishepa. Parece su madre, madre. Yo monza. Tate, me mongo la salsa. Carrece, ¿no? Yo esto se los he dicho en otras ocasiones. Por eso insisto, hay que estudiar. Porque en la medida en la cual nosotros estamos estudiando, estamos desarrollando conocimiento, estamos desarrollando el saber. Y siempre nos insiste en el estudio porque así desarrollamos conocimiento, desarrollamos lo que sabiduría, que es el saber. Porque una de las puertas que nos lleva a cometer faltas, negatividades, es el no saber. Muy fácil decir, no sabía que esto estaba mal, no sabía. Claro, como no sabemos, no nos justifica para que eso no sea una falta. Es una falta y hemos caído en esa falta por la falta de conocimiento. Por eso hay que desarrollar conocimiento. La otra puerta es la de la falta de respeto. Y también está muy relacionado con el no saber, la falta de respeto. Si nosotros generamos respeto, eso también nos está ayudando a evitar cometer negatividades. La falta de respeto, el no respetar, por ejemplo, un lugar sagrado, unas imágenes, pues también eso nos está, la falta de respeto nos lleva a cometer negatividad. Y les voy a comentar algo más acerca de la falta de respeto, porque sí que es un tema importante que debemos de saber. Uh-huh.
El respeto, incluso también con los objetos sagrados, por ejemplo, con estatuas, con fotos de lama, que muchas veces hacemos un uso inapropiado de ellos. A veces los ponemos o los colgamos en cualquier lugar que no es el lugar adecuado para ello. Los ponemos, por ejemplo, en la habitación donde dormimos, donde a lo mejor, yo qué sé, no es que sea el lugar más apropiado para poner un objeto. Y a veces incluso los podemos utilizar de como si fuera otro, sin ninguna diferencia con un objeto, un adorno mundano, sino que como si fuera cualquier otro objeto, sin darle el valor o el respeto necesario. Eso hay que tener cuidado. Entonces se lo quiero comentar porque, bueno, puede ser lo mismo, falta de conocimiento, falta de saberlo. Y eso nos puede llevar a cometer negatividad. Por ejemplo, no es el lugar más apropiado la habitación para colgar los objetos sagrados. A lo mejor a algunos se les ocurrió una idea que les pareció magnífica y por eso lo pusieron ahí, ¿no? Por ejemplo, en la habitación de uno duerme, pone la imagen del maestro o de una imagen de un Buda o lo que sea, la pone en la habitación. La pone justo por donde dan los pies, la cabecera y ahí los pies. A lo mejor se le ocurrió a esta persona decir, bueno, así cuando yo duermo es lo último que veo, cuando me levanto es lo primero que veo y así me inspira, me acuerdo, lo que quiera. Pero no es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque en especial las habitaciones no es el mejor lugar para poner los objetos sagrados y por otro lado, los pies dando hacia el objeto sagrado no es correcto. Y también, pues, bueno, el ver la imagen, por supuesto que uno acumula méritos, pero hay que saberlo poner en el lugar adecuado. No ponerlo en el lugar adecuado es falta de respeto. La habitación no es el lugar adecuado. Como también a veces los ponen en el baño. En el baño ponen una tanca ahí muy bonita, lo que queráis, pero no es el lugar para poner un objeto sagrado. Y claro, ahí estamos cometiendo esta falta de respeto que nos lleva a una negatividad. Ya. Yeah. Que si culo ya voy na. Culo ya voy na. Yo no tanto sin dirigir más. Si tanto culo no rale res camba. Y ta yo ringa tanto la son más. Mañe esa de ta sandu jiji temjo sum. Ka de camba tens de la tarjer de ti. Todos sin dirigir más. Aunque la motivación sea apropiada y sí es verdad que lo que hacemos en cierta medida también va condicionado por nuestra motivación. Pero aunque la motivación sea correcta, y lo he mencionado, dice que la intención era verlo, por ejemplo, tiene una imagen de Yamantaka ahí, o de Guyasamaya, o lo que sea, y entonces verlo por la mañana al dormir, pues a lo mejor tenía muy buena intención, pero no es el lugar apropiado, sigue siendo falta de respeto. Rafa está casi inquieto. Yo creo, vas a hacer una pregunta, ¿verdad? Dice que se la... Algo le pasa a Rafa, eso es lo que me acaba de decir. Yo creo que hoy es un día muy auspicioso en el calendario tibetano porque va a hablar Rafa.
Si tenemos el altar en la misma habitación donde dormimos. Gesela, que singan su shosham su soquiniesa la yona tigreve. Shosham yasa yona reret de camna yabu yores. Taco, shasa kuyume, camna yona. No comparada, yo no, ni ese miembro de la sana ya crees. Vale, si no tienes otra opción más que ponerlo en la habitación, entonces tú pones una tela que lo puedas cubrir, ¿vale? Lo puedas tapar, lo puedas cubrir en los momentos que tengan que cubrirse y luego levantarlo cuando se. Sí. Más fácil, por la mañana levantas la cortinita, por la noche cierras la cortinita. Ahora, si en el caso de que vivieras solo y que tuvieras otra habitación extra, pues ¿por qué no mejor ponerla en la habitación extra? Si es que si no hay problema con miembros de la familia, por supuesto, pero si tienes una habitación extra que no es tu habitación donde duermes, pues mejor en la extra. Uy, ya, de nuevo dice. Muchos años. Lo mampo chinson. ¿Qué? ¿Muchos años qué? Ale, lo mampo neti la shayosa. Si además unda nende la shayosa, resta manso ramadu ingiris, ¿no? Hombre, ya lo había yo comentado en un teniente, pero bueno, es normal que a veces no se entienda todo lo que estoy tratando de transmitir. Pero si de ahora en adelante sigues este consejo que te estoy dando, yo creo que ya está muy bien, porque estás dando el lugar que le corresponde, el respeto que corresponde, y los seres santos que están ahí, que están representados ahí, se van a sentir complacidos con ellos, y a lo mejor también están bendiciendo de esa manera tu hogar. Entonces, si yo sé que lo que te estoy sugiriendo requiere un trabajo extra, un trabajo que todas las mañanas levantes la cortinita, que vuelvas a cerrar la cortinita, pero si lo haces, también estás marcando ese respeto que significan esos objetos para ti, por lo tanto estás también complaciendo a los seres sagrados y eso también te va a favorecer, porque imagínate, dice, ya a la hora de dormir me voy a dormir y pues, no hay, si quieres pensarlo así, no hay necesidad que me vean estar durmiendo, voy a cerrar mi cortinita y ya duermo a gusto, lo que quieras. Dice, es un trabajo extra, lo sé, pero así estamos marcando más ese respeto a esos objetos sagrados. También es verdad que cuando estamos haciendo acciones, hay sutilezas dentro de esas acciones que a veces ya es más complicado poderlas ver. Yo sé que algunos que les gusta así ser muy listillos van a decir, hombre, si los budas están en todos lados, si los budas lo ven todo, ya me han visto desnudo y todo lo demás, ¿qué les importa? Que si me ven dormir o que si lo pongan y dice, ya lo sé, que los budas lo conocen todo, que los budas los ven todo, si que le pongas un trapito, una cortinita, no va a dejar, ay, ya no ve el Buda, lo van a seguir viendo, pero es el respeto que estamos marcando, es el símbolo que, porque nosotros, cada imagen que vemos, cada estatua que vemos, tratamos de verla como si fuera el Buda en persona el que está ahí,
Entonces, como es un adiestramiento que estamos llevando a cabo, pues también es parte de nuestro adiestramiento el generar ese respeto correcto hacia esos objetos. Y dice que os voy a contar, por ejemplo, para poner un ejemplo de las sutilezas que pueden haber a la hora de practicar, ¿no? En el Vinaya hay una parte de los votos en donde dice un gelon y una getsuma no pueden... me he equivocado. Un gelon y un getsun, gelon y getsun, no pueden dormir en la misma habitación, ¿vale? Entonces, para no romper ese voto de gelon y getsun, estoy hablando de dos monjes, no vayan a pensar mal, ¿vale? Un monje completamente ordenado y un monje con menos votos. Entonces, para no romper el compromiso que tienen de no dormir en la misma habitación, entonces dice simplemente con... A ver, el hábito del ama está formado también por un cinturón amarillo, ¿vale? Si ese cinturón, a la hora de dormir, ese cinturón amarillo lo ponen ahí en medio, tú ahí, yo aquí, ya no rompes el voto. Pero ya no hay falta ahí, está dividiendo. Eso es para, es una, tal vez dirán, es una tontería, siguen estando en la misma habitación, pero es el respeto a sus propios votos, a poderlos mantener, a hacer algo al respeto. Y pues lo mismo digo, yo sé que el Buda va a ver detrás de la cortina, si lo conoce todo y lo ve todo, pero es el respeto que uno mismo está poniendo en ello. Así, yo sé que a veces es difícil, parece absurdo, pero es el respeto de nuestra parte. Dos, llevamos dos puertas. La tercera puerta es la que Paloma había mencionado, la negligencia. ¿Y a eso qué se refiere? ¿Qué significa? En sí, ¿negligencia qué es? También otro ejemplo de la negligencia es ponerse ropas, vestidos inapropiados, que no son para el lugar, que una vestimenta inapropiada solo te está llevando a generar, a provocar más engaños. Eso también es negligencia. También cuando nosotros andamos por la calle y andamos así, como a veces se ve, ¿no?, que se están meneando demasiado, pues eso también está haciendo negligencia y también es arrogancia. Por eso no es correcto. Alimenta la arrogancia ese andar. Y el cuarto es muy, muy fácil. Demasiados engaños nos llevan a cometer errores, cometer faltas. Así que cuando nosotros cerramos estas cuatro puertas, nos está ayudando a cultivar una ética correcta. Y una ética correcta nos está dando la base para desarrollar concentración, para que venga una buena concentración. Y una buena concentración, a su vez, nos está ayudando para desarrollar una buena sabiduría. Por eso la importancia de lo que hemos estado hablando, de estas puertas, de irlas cerrando, que nos va a llevar a conseguir la meta que estamos buscando. Ahora, el siguiente punto que aparece en el texto son las joyas de los Aryas, o las joyas supremas. 7. Pero ya las vemos en la próxima clase. No.
Porque yo sí me to tram real en sin de empati sangre sin tu mi te uari yo con tanta sin ayobar la me con serrapte si nanca trile so su que pata los anten pedro me samsung que yo he musa tu negyoshi y dam guru rana mandala kamniya tayami taso jini sawe ke badi tenta roa kula nampeta ke ba jesu lo sandra bayi tempe nimpo rintu se shisho chanchu sencho rinpoche ma ke pa na ke yushi ke pa nyampa me pa ya Kone kontu pe wajo, jampe pao chita ke pata, kuntu sampo te yan te shinte, te da kuni jesu daloshi, ke wati dan tam che rap tu mo, tu su che pe ye watam che ki, ngo wakala tso tu nampate, da ki ke we tsa wati kunkia. Sampo choche raptu muwargin.